Y también hablamos con el secretario de Gobierno Municipal, César Valderrama, sobre el tema de paz, sobre el tema de el proceso de paz que se adelanta con las guerrillas del ELN y también con las disidencias de la FARC. Ellos dicen que pues, están a la expectativa que este proceso se lleve, debido a que para nadie es un secreto que el departamento de Arauca tiene mucha injerencia. Este grupo ilegal como es el ELN, Ejército de Liberación Nacional, ELN, en todo el departamento de Arauca, y que se tiene mucha expectativa por parte de los araucanos sobre este proceso de paz. Se espera que llegue el 3 de agosto y inicie el cese al fuego, el que se ha acordado, y que también pues le hace un llamado al gobierno nacional para que se cumpla con, como se dice, con lo pactado allí en este proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba, que ellos, las administraciones están atentas a las diferentes directrices que dé el gobierno nacional, pero que ojalá en Arauca se cumpla, debido porque se viene presentando homicidios, se vienen presentando secuestros, se vienen presentando extorsiones, y lo que preocupa es que el ELN ha dicho que ellos en el proceso de paz van a continuar con los famosos impuestos de guerra que llaman ellos, o sea, a seguir extorsionando, que tienen que pagar los grandes empresarios, los comerciantes, tienen que pagar ese impuesto y que seguirán secuestrando, porque eso es lo que ha dicho el máximo comandante del ELN a nivel nacional, y que la verdad esto es lo que ha generado un poco de desconfianza en este proceso de paz con esta guerrilla, porque debería mientras que están en el proceso de paz, deberían de dejar, como se dice, todo quieto, sin secuestros, sin extorsiones, porque la verdad es que lo que uno piensa es que con esta posición que tiene la guerrilla del ELN, pues lo que se está buscando es que se fortalezcan más, porque si van a seguir extorsionando, van a seguir secuestrando. Y la otra es que uno no sabe si siguen con el tema del narcotráfico y lo que se pueden es fortalecer más este grupo legal mientras este proceso de paz. Ojalá no sea así, ojalá estemos equivocados, pero la verdad es que preocupa esta situación en el departamento de Arauca, y que ojalá, todo el mundo dice que si alias Paulito no ingresa al proceso de paz, pues para Arauca no sirve absolutamente nada. No serviría nada este proceso de paz porque sería, como se dice, unas disidencias del ELN, porque ellos no entrarían al proceso de paz y ellos continuarían delinquiendo en todo el territorio del departamento de Arauca y parte del país donde tiene el mando alias Paulito. Entonces, esta situación preocupa en el departamento de Arauca, y hablamos con César Valderrama, secretario de Gobierno del municipio de Arauca, aquí en la agenda informativa sobre este tema del proceso de paz con la guerrilla del ELN. Nosotros en las diferentes mesas en que nos hemos sentado, de todas las temáticas que tienen que ver con nuestro municipio y que abordan de pronto temas del departamento también, en las reuniones en que nos han invitado, uno siempre ve a los que se sientan en la mesa de trabajo, de discusiones, y siempre somos los mismos, y siempre somos los araucanos, o los que representamos la institución araucana, con presencia de pronto de algunas agencias internacionales, del Ministerio Público, pero somos nosotros. Yo que he dicho en algunas oportunidades allí, bueno, muy importante que nos reunamos, pero si no hay la consideración del gobierno nacional que pongan en la mesa de negociación que hay hoy en día con el ELN y las que se vienen o se pretenden adelantar con las disidencias de las FARC, el tema de Arauca, pues es muy complicado porque nosotros no podemos dar solución a la problemática de orden público que se presenta en nuestra tierra. Entonces, si realmente este proceso que se va a adelantar del cese al fuego va a incluir de manera directa y efectiva al departamento de Arauca y en lo que tiene que ver al municipio de Arauca, pues nosotros lo aplaudimos porque eso va a generar otra dinámica diferente, porque seguramente las disidencias también pues van a hacer lo propio, entendiendo que ellos ya firmaron unos preacuerdos donde se incluía también el cese bilateral del fuego. Entonces,
Si estas 12 organizaciones se ponen de acuerdo y en el departamento de Arauca, que ustedes saben que es un tema bastante complejo por territorialidad y por las peleas que han mantenido históricamente, se llega a ese acuerdo, pues tengan la absoluta seguridad que vamos a tener la posibilidad de desarrollar más el campo y seguramente de muchas acciones que la institucionalidad ha querido desarrollar, pero digamos que por culpa, decirlo de alguna forma, de no poder intervenir ciertos sectores, pues eso nos va a permitir de manera directa poderlos atender y seguramente el campesinado, los agricultores, los ganaderos, etcétera, etcétera, podrán tener un desarrollo más tranquilo y armónico pues para el trabajo que ellos desarrollan y por supuesto eso tendrá que revertirse en la tranquilidad y seguridad y convivencia del pueblo araucano. Lo único que nosotros reclamamos desde el gobierno municipal es que se haga efectivo, que cese la extorsión, que cesen los secuestros y por supuesto que se excluya de manera directa a la población civil que no tiene absolutamente nada que ver con un conflicto que nosotros llevamos ya más de 40 años soportando. César Valderrama, secretario de Gobierno del municipio de Arauca, hablando sobre este tema del proceso de paz con la guerrilla del ELN.